Marjorie de Souza reacciona ante las cosas que dijo Julián Gil y su hermana. Aquí te lo contamos todo. Bienvenidos al Muro de la Fama. Y es que Julián Gil recientemente dio una entrevista en donde hizo varias declaraciones y una acusación severa. Acusó a Marjorie de Souza de haberlo utilizado solo por su semilla de vida, solo para darle esa semillita de vida que fue Matías, solo para tener un hijo en vez de haber ocupado otros métodos que le costarían más dinero. Solo lo ocupó de objeto para ser papá de su niño, darle dinero, pero quitárselo, arrebatárselo, todo como parte de un plan. Y bueno, ella lo que dijo fue lo siguiente. Yo digo que detrás de muchísimo sacrificio, muchísimo dolor, a veces pues llega una gran recompensa. Entonces hay que saber aguantar y hay que hacer las cosas bien. Esa fue su opinión de lo que se dice por parte de su excuñada, por parte del papá de su hijo. Ella piensa que está haciendo las cosas bien. Para Marjorie de Souza, quitarle el niño a su papá y a su hijo, quitarle un papá vivo y dejarlo huérfano, es hacer las cosas bien. ¡Qué barbaridad! Si pones en una balanza lo que dicen y no saben, y lo que realmente es mi vida y mi hijo, lo que dicen pierde peso totalmente, porque no me importa cuando yo llego a mi casa y veo la sonrisa de Matías. Eso fue lo que dijo ante ser juzgada por sobreprotectora o por estar haciendo las cosas mal. A mí me sonó como una bofetada con guante blanco de no me importa lo que digan. Al final, quien tiene a Matías soy yo. Y quien tiene la sonrisa de Matías y a quien quiere es a mí, porque ustedes ni los conocen. Perdón, pero yo veo ahí entre líneas, entre textos, y a mí me sonó de esa manera. Ahora, ¿por qué Marjorie jamás contesta cuando se le pregunta sobre la patria potestad que le quitó a Julián Gil? ¿Por qué siempre omite ese tema? Llega un momento en el que te cansas de explicar lo mismo tantas veces. Y te repito, si pones en una balanza, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Quiero la felicidad de mi hijo y mi familia, y es lo que he logrado hasta ahora. Y esa fue su respuesta de por qué nunca da explicaciones hasta la fecha, de por qué le quitó la patria potestad a Julián Gil, o siquiera lo ha confesado públicamente. Si lo sabemos es por la familia Gil, nada más, por la hermana, por Julián. Ahora, la hermana Patricia Ramosco es la que ha estado duro y dale contra Marjorie. Cualquier cosa que hace Marjorie, sea una entrevista, sea una publicación de en su historia, en su Insta, lo que sea, ¡pum!, le pone una carta de cosas entre que diría Rayleigh Barba, es una descarada por ser la más hermosa. Y por otra parte, la llama mala madre y dice que le está haciendo un diario a Mati de la verdad. Esto es lo que va a conocer Mati, te va a, la verdad, le vas a caer súper mal por el hecho de estarle mintiendo y él nos va a amar, ¿no? Es como la esperanza de Patricia Ramosco. Y a Marjorie, al parecer, le vale gorro. Es que ya no leo nada. Ya no me importa lo que digan. Yo voy a seguir de pie. Voy a seguir trabajando, dando lo mejor de mí. Finalmente, se le preguntó qué onda con el fallo que se supone que hay para en la patria potestad, lo que podría hacer que Julián Gil recupera a su hijo y todo eso, ¿no? Que las cosas están mal dichas y bla, bla, bla. Bueno, ella dice que respecto al fallo no va a decir nada porque no sabe bien. No sabe ni qué onda, ¿no? Luego, en términos legales, dice, son tantas cosas que tú ni terminas de entender bien como para explicarles. Pero cualquier cosa, la que sí va a hablar y la que va a dar explicaciones es su abogada, como lo ha hecho hasta ahora, y que pues la verdad le agradece bastante, y el hecho de que sea mujer le ha visto que todavía se pongan las cosas más difíciles y más duras, más criticada, más juzgada. ¿Qué opinas de estas cosas que dice Marjorie de Souza? La verdad es que para mí en concreto no respondió nada. Puro bla bla bla, pura fantochería. Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Eso es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bijuan y nos vemos en otro video.